El pasado 25 de agosto de 2016, los opositores liberales principalmente habían tratado en Senado el proyecto de enmienda con la intención de cajonear este proyecto y que no se hable hasta dentro de un año. Esto, por supuesto, no lo respetaron los oficialistas, los colorados cartistas, que en diciembre venían anunciando que iban a presentar el mismo proyecto con algunas que otras modificaciones para poder tratarlo, ¿verdad? Porque el mismo proyecto no puede ser hablado ni siquiera debatido en menos de un año dentro de la Cámara Alta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que los cartistas, ¿verdad?, estaban empezando a insistir con este tema, ¿verdad?, a dilatar cuestiones como la reelección propiciamente del actual presidente Horacio Cartes, que por Constitución Nacional, según el artículo 229, está totalmente prohibido, ¿verdad? Entonces, esto obviamente no respetamos. Esta última semana, el lunes, unos 12 parlamentarios pidieron una sesión extraordinaria al presidente del Congreso Nacional, Roberto Acevedo, que pedían la modificación de 3 artículos del reglamento interno del Senado. Es como un primer paso para poder tratar, ¿verdad?, el proyecto de enmienda. ¿Qué sucede? El presidente del Congreso le dice que no van a sesionar de forma extraordinaria, ¿verdad?, el martes, entonces pasa para el jueves. Sin embargo, esto no se respetó y un grupo de 25 parlamentarios, 25 senadores, a puerta cerrada en la bancada del Frente Guazú, partido de Fernando Lugo, expresidente de la República, ¿qué sucede? Tratan este tema, dan entrada a la modificación del reglamento interno de los parlamentarios, ¿verdad? Y se cambia 3 artículos se cambian justamente para poder dar pie, ¿verdad?, a lo que es el tema de la reelección. Esto obviamente molestó y inclusive se llevó una denuncia ante la Fiscalía por haber realizado esa sesión paralela con la autoproclamación de un segundo presidente del Congreso, que es el colorado Julio Velázquez. Viendo todo, ¿verdad?, de cómo ya estaba reaccionando la gente, entonces lo tratan el martes, ¿verdad?, y ya amenazaban con que iban a meter el proyecto de enmienda. Esto lo hacen finalmente el día viernes. Este viernes a las 3 de la tarde presentan el proyecto de enmienda y estos mismos 25 senadores se reúnen en la misma bancada, ¿verdad?, la de Frente Guazú, y ¿qué hacen? Aprueban, diciendo que lo iban a pasar a la Cámara Baja para que se pueda sancionar. Entonces, esto creó una conmoción, ¿verdad?, una rabia de principalmente de los políticos opositores, entre ellos los liberales, ¿verdad?, que quienes fueron los primeros en reaccionar, en salir a las calles frente al Congreso Nacional del Paraguay, y empezaron obviamente las agresiones por parte de los policías, ya intercambio de disparos de balas de goma, ¿verdad? Entonces, balines de goma, y entonces ahí comenzó. Inclusive varios colegas, varios periodistas, reporteros gráficos, recibían estas balas, y entonces se iban sumando más personas, hasta que, ingresaron un grupo de manifestantes, ingresó al Congreso Nacional del Paraguay, empezó primeramente a sacar pertenencias de los parlamentarios, las placas de los nombres, computadoras, empezaron a arrojar, tirar, y luego empezaron a incendiar el Congreso. La planta baja, por ejemplo, tuvo más de 1000 grados de temperatura, fue la zona más afectada. Y entonces, cuando empezaron a realizar esto, ¿verdad?, se intensificó, ¿verdad?, y recién se pudo ver con mayor fuerza, ¿no?, de uniformados. Entonces,
Cuando esto básicamente acaba, ¿verdad? Empezó la patrulla, ¿verdad? A recorrer todo el centro de Asunción para poder apresar, ¿verdad? A los manifestantes que empezaban ya a destruir locales comerciales, ya empezaban, inclusive robaron varios artefactos de la Subsecretaría de Tributación. Entonces empezó como una especie de cacería, ¿no? Entonces, ya en la madrugada, ¿verdad? Y eso se puede observar en cámaras de circuito cerrado de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, en el que un grupo de policías apuntan al edificio y atropellan el sitio. ¿Qué consecuencias? O sea, ¿qué consecuencias esto arrojó? La muerte de un joven de 25 años, que es líder juvenil por este mismo partido de los liberales, que es del interior del país. Entonces recibe el impacto por atrás. Y hoy justamente estuvo declarando el médico forense Pablo Lemier, quien dijo que tuvo una muerte agónica. O sea, 20 minutos más o menos se tardó para poder finalmente fallecer. Entonces, todo esto obviamente llevó a una gran confusión, porque los policías solamente, primero, estaban prohibidos realizar la represión, y segundo, lo que estaban utilizando solamente eran balines de goma. Sin embargo, el muchacho que recibió el impacto recibió una bala de acero. Entonces, ¿qué pasa? Se hicieron todas las investigaciones, falleció este muchacho, obviamente que se empezaron a pronunciar varios movimientos, inclusive el Frente Guasú, que es por Fernando Lugo. Dijeron de que hay que investigar la gestión de Horacio Cartes, ¿verdad? Entró un poco en contradicción con eso, y que obviamente lamenta la muerte de este joven. También salió a declarar, todo esto ocurrió el día sábado, ayer. Entonces, el propio presidente del Partido Colorado, de la Asociación Nacional Republicana, Pedro Aliana, ratificó la postura de seguir con el proyecto de enmienda, de seguir con esta idea de conseguir la reelección de Horacio Cartes, y culpó por todo el disturbio, por todos los hechos de violencia que se registraron en la noche del viernes y la madrugada del sábado, a los distintos medios de comunicación e inclusive a los políticos opositores. Entonces, eso también creó bastante roncha. E inclusive, como resultado de estos hechos de violencia registrados, ¿verdad? Y por el incendio del Congreso, fueron detenidas unas 211 personas acá en Asunción y otras 12 en el este del país, sin haber permitido siquiera, por lo menos, que estas personas se puedan comunicar, ¿verdad? En una agrupación especializada estuvieron detenidos hasta el día siguiente, el sábado, ya cerca de mediodía, pasando un poco, recién pudieron regresar a sus casas, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo, estaban esperando el bus, otros estaban cenando. A cualquiera que le estaban deteniendo, ¿verdad? Los uniformados. Y esto, bueno, obviamente creo que no es mucho, porque también hay denuncias de que entre los detenidos hubo 30 mujeres. Estas 30 mujeres fueron obligadas a desnudarse frente a los uniformados. Entonces, una serie de denuncias que surgieron, ¿verdad? En cuanto a eso. Y por si fuera poco, en la siesta tarde del sábado, el presidente de la República, con solo un único comunicado que había hecho, ¿verdad? Diciendo de que lamenta los hechos de violencia y que le culpa básicamente a los partidos opositores, después, ¿qué hace? Destituye al ministro del Interior, Tadeo Rojas, ahora exministro, y al ex comandante de la Policía Nacional, Crispolo Sotelo, y nombra como encargado de despacho a Lorenzo Lescano y como comandante de la Policía Nacional a Carlos Rojas.
obviamente por una serie de irregularidades que se estuvieron mencionando, como les comenté, ¿verdad? Lo único que tenían que utilizar era balines de goma los policías, si no había sido, estaban usando balas de plomo. Y no tenían que reprimir a nadie y se hizo todo lo contrario, ¿verdad? Inclusive muchos están diciendo que el ingreso de varios vándalos, manifestantes al Congreso Nacional, fue por la escasez en número de policías. ¿Por qué? Porque ese mismo día, ese mismo viernes, se inauguró, de hecho, el superviaducto, que es una de las mayores obras que justamente estaba teniendo Horacio Cartes. Y entonces todo el efectivo policial estaba más centrado en esa zona, ahora que es cerca más o menos en las afueras de Asunción. Entonces, atendiendo a lo que estaba ocurriendo, obviamente que era de esperarse que mucha gente se vaya a la zona de inauguración de la nueva obra del superviaducto, en que le voy a enviar las imágenes. Entonces, disminuyó bastante la zona del Congreso. Entonces, por eso, muchos coincidimos que fue por ese motivo que se ingresó al Congreso Nacional, porque ¿quién va a permitir que se queme, se incendie el edificio, ¿verdad? Entonces, esa es una de las teorías que estamos teniendo ahora por la escasez del número de efectivos policiales. Cuando los instituyen y nombra el encargado de despacho del Ministerio del Interior, por un lado, y al otro la policía, el comandante de la Policía Nacional, entonces, ¿qué sucede? Tras la insistencia, obviamente, por parte nuestra, de todos los colegas, de que responda y dé la cara Horacio Cartes, porque recordemos que acá en Paraguay se está realizando, ¿verdad?, la asamblea, la 58ª reunión anual, ¿verdad?, del Banco Interamericano de Desarrollo, y también la 32ª reunión de gobernantes, ¿verdad? Entonces, todo eso como que se iba sumando. Inclusive el canciller nacional, Eladio Loizaga, aseguró que eso no iba a afectar, o sea, todo el problema interno político, como él lo dijo, no afectaría ninguna relación internacional. Y justamente viernes no apareció Horacio Cartes en esa inauguración, esa importante inauguración de obra. Se limitó solamente a enviar un comunicado. El sábado, ayer, cuando se nombró, ¿verdad?, los representantes de Horacio Cartes nombraron a quienes estarían en el Ministerio del Interior y quién también estaría como comandante de la Policía Nacional. Entonces se le pregunta otra vez, con mucha insistencia, ¿verdad?, por Horacio Cartes, a lo que su representante de gabinete, López Moreira, aseguró de que, bueno, que son todos muy educados, y ahí termina la conferencia de prensa. Bueno, en la tarde del sábado, se autoconvocaron de nuevo algunos ciudadanos en la plaza del Congreso para debatir básicamente sobre la Constitución Nacional, ¿verdad? Y en ese mismo instante, en ese mismo interín, ¿verdad?, por las redes sociales, el presidente Horacio Cartes publica un mensaje a la ciudadanía. Y hay una frase que me gustaría resaltar, que dijo que hay que ser autocrítica, ¿verdad? O sea, hay un cambio bastante interesante bien, entre el comunicado que lanzó a este mensaje por las redes sociales, que lo subió, ¿verdad?, de que hay que hacer autocrítica, inclusive que por hoy domingo hay que aprovechar y reflexionar con la familia, y que la autocrítica lo tienen que hacer todos, para todos los políticos principalmente. Y cuando ingresaron a la sede del Partido Liberal y asesinaron a un joven, ellos estaban siguiendo a una turba, cuentan que se siguieron a una turba, ¿verdad?, que incidentaron el edificio de un medio de comunicación del diario de ese color específicamente, y ingresan. Pero nosotros sabemos, todos sabemos, que los oficiales no pueden irrumpir, no pueden ingresar a un sitio privado, como en este caso la sede, ¿verdad?, y empezar a disparar, ¿verdad? Porque hay varias imágenes del circuito cerrado que muestran que están enfrente a la sede del partido, empiezan a apuntar con sus armas, y al ingresar, obviamente atropellando, empiezan a disparar, ¿verdad?
Entonces, todo eso sigue en las investigaciones, solamente hasta el momento se identificó el que falleció es Rodrigo Quintana, y lo único que se identificó fue quién, o sea, cuál oficial fue el que efectuó el disparo, que se trata de Gustavo Florentín, ¿verdad? Por ese lado están avanzando, obviamente, las investigaciones por la presión ciudadana, por la presión de todos los periodistas y de todo, porque estamos en la mira del mundo, ¿verdad? Entonces, eso sí, inclusive también imputaron. Hasta ahora tengo ya información de que fueron imputadas más de 7 personas que efectuaron algunos que otros actos vandálicos, como era rompiendo los locales de comercio y robando cosas. Pero la concentración de ayer de sábado, ¿verdad? Que habían realizado era realmente entre ciudadanos, había más jóvenes que otra cosa. Y hoy domingo, en la plaza Emilio Jiménez, que está bastante retirado del centro de Asunción, realizaron una convocatoria a los jóvenes estudiantes, ¿verdad? Para poder, llaman a una manifestación pacífica para poder pedir que no se efectúe el proyecto, o sea, que se retire más bien el proyecto de enmienda que hizo este grupo de senadores en paralelo. La cosa que está bajo cualquier regla, bajo cualquier ley, eso está es anticonstitucional, ¿verdad? Porque hay un solo presidente del Congreso y, bueno, no, él mismo no firmó nada, no participó en ninguna reunión, porque la sesión extraordinaria que realizaba hasta los 25 senadores, por más que sean mayoría, hicieron la puerta cerrada, por ejemplo. Horacio Cartes, el presidente de la República, no solo dividió. No solo dividió los partidos, sino que justamente le rebajó al nivel más ruin de la política, porque hay una importante triple alianza, como nosotros lo decimos, ¿verdad? Horacio Cartes y Fernando Lugo, con el apoyo de Blas Llanos, un liberal, ¿verdad? Que agrietó la sociedad, básicamente fraccionó el Partido Liberal y toda la izquierda, toda la oposición de Paraguay. Y bueno, vienen dando patético espectáculo, ¿verdad? Bochornoso, donde los aliados cartistas, luristas y llanistas prendieron la mecha, ¿verdad? De la violencia ya desde el martes, ¿verdad? Con esa sesión extraordinaria paralela, y que eso se replicó, ¿verdad? Hasta ahora se sigue replicando. Y ahora lo interesante es saber qué van a hacer, ¿verdad? Para poder levantar la imagen, porque definitivamente las buenas obras que está haciendo Horacio Cartes, que hay que reconocer, inclusive la instalación de la ley de acceso a la información pública se debe a su gobierno, pero ¿qué va a hacer él con esas obras, siendo que tiene ahora justamente a una persona muerta, ¿verdad? Por esa insistencia de llevar a cabo el tema de la enmienda y su alrededor, su entorno principalmente, ¿verdad? Entonces, los hechos violentos obviamente que dejaron en un segundo plano puntos modificados ya con los hechos consumados que se vienen replicando, ¿verdad? Además de habilitar un periodo más para el presidente y los gobernantes, está totalmente prohibido por Constitución Nacional, ¿verdad? Eso queda claro, y bueno, y el trueque que todavía se está haciendo, veremos si va a ser importante, ¿verdad?